reina, ahora es mi diosa. Hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa. I'm awake and bring it up here. I'm awake and make it up here. No matter where we are now, those nights can still be changed. It's okay to love, your love has saved me. It's okay to cry, those words have made me. We love, we fight, it's okay if it's gone forever. We kissed, we love, like a love. Buen jueves para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más al canal. Este canal. Este video lo hicimos en dos partes. Porque creo que ya la parte 1 me quedaba bastante larga, así que decidí separarlo para que esta parte ustedes las van a estar viendo seguramente el domingo. Así que nada, les cuento que estamos a día jueves. Hoy no fui a la feria porque la verdad no necesitaba nada de ahí. Siempre voy y termino comprando perfumes, los Zafirus que ustedes saben. Pero bueno, súper, súper productivo mi día, aunque no les grabé nada prácticamente. Me levanté súper temprano, entrené. Me hice desayuno-almuerzo, una especie de brunch, sería lo que hice. Me preparé unas arepas, le quería poner más cosas, pero no me daba la hora porque entrené, me hice un cafecito, les preparé el desayuno a los nenes, los levanté súper temprano. Me puse a cocinarles como una especie de tuquito con unos fideitos. Lavé, sequé, ordené, o sea, dejé toda mi casa impecable y me fui un ratito de mi mamá. Y bueno, yo comí algo rápido. Me hice las arepas y le puse un poquito de queso fresco nada más. Le quería poner cebolla y lechuga también, pero bueno, no llegué. Lo importante es que están riquísimas y todavía tengo un montón del paquete que compré aquella vez. ¿Se acuerdan? En Carrefour rinde un montón. No conseguí la marca Pan, que creo que es la que usan en general para hacer las arepas, pero me quedaron riquísimas con esta, la verdad, me encantan. Tengo que ponerle onda al relleno para que queden más potentosas. Porque estoy tratando de comer cosas sin gluten. Ustedes saben que yo me hincho un montón. Lo que es empanada, pizza, fideos comunes y eso, cada vez los como, pero me caen muy mal. Y ni hablar de la leche que tiene que ser deslactosada. Así que nada, de a poquito vamos a ir cambiando eso. Hoy lo quería hacer para ver si cómo me caía el cuerpo. Y la verdad es que las arepas me van muy bien. Así sea para desayuno o almuerzo. Me encantan porque además uno le pone el relleno que a uno le guste. Entonces me parece que es algo bueno para complementar para una buena dieta. Ustedes saben que yo no hago dieta en realidad. Yo como lo que a mí me gusta, que por suerte hay muchas cosas que son saludables. Me encantan las verduras, me encantan las ensaladas. Lo que es con avena en todas sus formas me encanta. Así que eso es algo positivo que tengo. Y bueno, nada, no me quiero extender más. Son las 3:30 de la tarde. Llegué de la casa de mis padres. Me estuve poniendo al día porque hace como una semana ya que no los veía. ¿Desde el día del padre? Creo que desde el día del padre. Ah, y sigo con estos mocos todavía, como que no me recupero del todo. Y bueno, nada, ahora me voy a poner a editar un poquito, adelantar algunas cosas. Me voy a tomar unos mates tranquila, que hace un montón no estoy en casa sola. O sea, literal. Martín últimamente estaba casi siempre en casa. Bueno, ahora está en el Rodas, está trabajando. Y los nenes están en el colegio, así que yo estoy tranquilita. Me voy a ver los dos episodios que estrenaron de... Ustedes saben que yo soy fan, o el que no me conoce,
y para esa gente que se va uniendo al canal, les doy la bienvenida. Y les cuento que yo soy loca de las series coreanas. Amo profundamente, me encanta. Las miro dobladas al español o también con subtítulo, que creo que dentro de poco voy a estar hablando coreano porque ya me sé varias palabritas. Y claro, al estar escuchando el idioma y uno viendo abajo lo que subtitulan, como que vas aprendiendo. Creo que voy a aprender más rápido el coreano que el inglés. Así. Pero no, en serio, las series son tan lindas. Si alguien quiere, me pueden hablar por Instagram, se los dejo por acá. Y les recomiendo varias que vi que están muy buenas. Pero bueno, no a todo el mundo le gustan. En mi caso, yo veo en casa y mis papás ven a la noche. Cuando terminan de comer con mi abuela, se juntan todos y se ponen a tomar un mate cocido, algo calentito, y ven series. Y estamos mirando la misma ahora, la doctora Cha, que estrenan capítulos todas las semanas, dos capítulos nuevos. Ahora estrenaron el 13 y el 14, y el miércoles que viene ya estrenan los últimos dos y ya termina la serie, porque por lo general son todos capítulos, las series son todos, son 16 episodios en total, casi todas las series coreanas son 16 episodios. Y bueno, quiero ver eso. Así que nada, me voy a tomar unos matecitos, voy a ver la serie y no sé qué haré de comer a la noche. Así que nada, no sé si volveré más tarde o mañana viernes. Vamos a estar grabando todo el viernes, todo el sábado y quizás un poquito del domingo, y lo subo un poquito más tarde al video tipo 5 o 6. Así que nada, nos vemos en un rato. Mientras yo sigo editando, ya son como las 8 y mi cena va a ser arepas de nuevo, pero me esmeré un poquito más con el relleno hoy. Le voy a poner quesito, huevo, zanahoria y lechuga. Ahí les muestro. Martín está en el Roda, llega súper tarde, así que no come en casa, va a comer por ahí. Así que nada, me voy a comer estas deliciosas arepas y me voy a ir a pegar un bañito, así ya me acuesto a dormir y mañana me levanto súper temprano. Tengo que hacer glúteos y piernas, así que voy a entrenar a full. Así que nos vemos mañana. Muy feliz viernes para todos. Bueno, acá comenzamos otro día y ya arrancamos el fin de semana, que eso me pone muy contenta. Y bueno, les cuento, tenía otros planes para hoy, pero tenemos entrega de boletines y feria de ciencias en la escuela, así que cambió todo por completo. A la 1 dejo a los chicos en el colegio y tengo libre de 1 a 3 y me voy a ir al centro de Quilmes a comprar el centímetro, que es para el video del romero que estoy preparando. Y necesito el centímetro para medirme bien el pelo, así que nada, para eso necesito el centímetro. Y voy a ver si compro alguna tintura, y nada, ustedes me van a acompañar. Vamos a comprar eso y de ahí volvemos al colegio para ya quedarme para la feria y para las notas. Y seguramente de ahí ya nos venimos para casa, así que comencemos este día. Bueno, ya dejé a los niños, así que vamos para Quilmes. Y les quiero agradecer por todos los mensajitos que me dejaron por mi espalda. Por suerte, ese mismo día, ya la tarde-noche, ya estaba súper bien. Así que genial. Les quiero mostrar mi pelo. A ver si se ve ahí. Bueno, ahí se ve rojo. Y acá en las raíces no se ve. Pero bueno, está súper, súper claro. Así que vamos a ver si consigo alguna tintura. Vamos. Bueno, si vieron los comentarios por acá, me dejaron uno que decía: a ver, ¿cuándo saludas a la prim? Así que bueno, vamos a charlar un poquito y después les muestro lo que compré en Pigment. Every time I just hold you somewhere, you know I've been so close. I will be by your side forever and will always be here. I will let you go off this end so I don't lose you ever. Bueno, ya volvimos de la Feria de Ciencias, entrega de boletines, han aprobado todo. Así que mamá les dejó comer su pan, parecito. Nos pusimos a merendar, tengo mucha hambre, no comí nada. Somos humildes. Somos humildes. Y bueno, ahí estamos. Santino le está poniendo manteca y yo le voy a poner este quesito que me encanta. Así que nada, por ahora eso.
Y una vez que termino de comer, me voy a mi sector, así les muestro lo que compré, que no fue mucho, pero son cositas interesantes. Así que en un ratito vuelvo. Bueno, ahora sí, no saben el dolor de cabeza que tengo, pero no importa, le vamos a poner onda, vamos a hacer el mini haul y me voy a ir a entrenar. Sí, sí, me voy a ir a entrenar, ¿por qué? Porque lo necesito, no puedo dejar. Lo que sí les cuento, voy a apagar esta luz porque me hace reflejo a veces. Les cuento, el reto de Chloe Teen, me hice los 3 videos que correspondían a ese día. Y la verdad me aburren. Hay que hacer como mucho cardio, saltar mucho. Y cosas que la verdad me aburren. Y no está bueno porque no lo voy a poder sostener. Son 2 semanas nada más, pero no me gusta entrenar así. Hice solamente 2 días y dije, no, voy a hacer mi rutina de siempre. Así que ya cambié de rutina. A mí me gusta hacer más ejercicios así con pesas y esas cosas que tanto salto y eso. Además, es lo que mi cuerpo necesita. Pero bueno, quería tonificar bien el abdomen. Igual estuve haciendo unos videos de Fausto Murillo, creo que se llama. Que es un espectáculo ese video. Mi hijo me miraba como diciendo, ¿qué está haciendo esta piba? Está loca. Agarré primero la barra negra que tengo yo chiquita. Y hace unos ejercicios como que tenés que girar así y girar así. Y es para cintura. Claro, si me ven ustedes entrenando así, parece una loca. Pero no saben el cambio que ya noté. Primero que la cintura no puedo ni respirar de lo que me duele. Y eso que hice de poquito. Pero nada, está buenísimo ese video para la cintura, espectacular. Después estuve haciendo abdominales, que tengo ganas de grabarles un video, o sea, sin hablar. Que sea solamente rutina de abdomen y por ahí lo grabe. Tengo que ver para editarlo con el tema de los segundos y esas cosas que no tengo mucha idea cómo se editan cosas de gimnasia. Pero bueno, lo voy a intentar porque está bueno. Así ya queda ese videito y el que quiera hacer abdominales lo puede hacer. La panza cuando me levanto no saben cómo me miente. Me miente más que mi exnovio. Es una tabla de lavar ropa, les juro, re plana. Ahora ya obviamente comí, ya pasó. Está más hinchada, pero a lo que estaba, a ver si se nota. Miren cómo tengo la panza a lo que era la foto del otro día. Yo lo renoto. Esto acá no saben lo que me tira. No, no, es increíble cómo va empezando a tomar forma. La verdad, re bien. Así que nada, si les interesa, les voy a dejar en la cajita de descripción. Vayan a la última parte, les voy a poner video para la cintura y les voy a dejar el enlace directo para que lo vean porque está muy bueno. Así que nada, ahora me voy a callar y vamos a comenzar con el haul. Bueno, aquí tengo las bolsitas. Primero fui a Maxi Descuento, compré unas cosas y después me fui a Pigmento. No saben el dolor de cabeza que tengo. Vamos a arrancar por Maxi Descuento. Ay, qué ruido. Bueno, les cuento. Yo estaba usando el agua micelar de Garnier, la que era amarillita, que es bifásica. Y me iba genial para la cara, para sacarme el maquillaje y todo. Pero se me terminó y la vieron en productos terminados. Y comencé a usar la rosa, pero esa no es bifásica. Y me cuesta un montón sacarme lo que es máscara de pestañas. Así que dije, necesito una que sea bifásica. Pero están todas alrededor de 2.600 pesos. Y la verdad la economía no está como para... Un par de cosas que gasté, ya gasté como 5.000 pesos y no compré nada. Así que nada, conseguí esta que es exclusiva para los ojos. Y dice, desmaquillante bifásico de ojos, efecto dual. Para maquillaje a prueba de agua, con agua purificada, flor de asiano. Para la delicada zona de los ojos, y es esta Nivea. La verdad, creo que esta no la probé nunca. Yo siempre usé la de... Neutrógena, la que es celestita. No tiene olor a nada. Así que vamos a probar con esta para los ojos, para la máscara de pestañas y eso. A ver, acá tengo el ticket, así les digo cuánto la pagué. Ay, leí 2.500, me había asustado. Nivea, 1.600. 1.600 a 2.600. Está bien que trae la mitad, pero como yo hago micelar para la cara tengo... Esto es exclusivamente para los ojos. Y bueno, después tenían descuento los desodorantes. Conseguí.
Rexona para hombre 406 y DAB 549 a 800, 900 pesos que los he visto. Y le traje a Martín este. Todavía tenemos algunos de los otros, pero nada, este tiene fragancia más rica, así que dije, bueno, le traigo uno. Y yo me compré este, que les digo, en Maxi Descuento y en Pigmento estaban en los dos lugares, el mismo precio, estaban en promoción. Y este es el de pomelo hierba de limón. Ay, ay, pero tiene un olorcito re lindo. Así que bueno, estos tres por un lado. Así que vamos ahora con lo que es pigmento. Que bueno, yo empecé a agarrar, a ver, trajimos toallitas que estaban ciento y pico, como está por acercarse la fecha. Dije, bueno, me llevo uno, así ya me queda. 160 creo que estaba. Después necesitaba reponer hisopos porque me quedan literal dos. Y yo esto los uso mucho para la higiene personal y también para lo que es el maquillaje. Corrijo mucho con hisopos. Siempre en el neceser tengo hisopos por ahí dando vuelta. ¿Qué más traje? Esta pasta que estaba 200 y pico. Compramos una lotería de emergencia en lo de mi suegra. Un pomo grande. Así que nada, quiero tener una de repuesto. Porque jamás me pasó de quedarme sin pasta. Ultra blanco, dice. Con microcristales limpiadores. Ah, estos son los que tienen los cositos blancos, me parece. No se ve blanca la pasta, pero huele riquísimo. Riquísimo. Así que nada, bueno, la tengo para guardar en mi cajón de cosas así para estoquearme. Y después, cepillos de dientes. Estamos los cuatro con los cepillos que parecen una flor. Pero no saben, miren los precios y está carísimo todo. Así que busqué los más económicos. Estos compré para los nenes. Dicen mayor alcance. Y que trae gratis dos portacabezas. Que tienen unos plastiquitos ahí. Así que nada, estos estaban 600 y pico. O 400 y pico y 600 y pico los otros que compré para Martín y para mí. Pero nada, ya los teníamos que cambiar. Así que no tenía mucha opción. Y para nosotros traje estos. Los Colgate 360. Yo quiero el blanco, pero seguramente el blanco lo va a querer Martín. Violeta no me gusta, pero bueno. Aunque Martín, la verdad, se lava los dientes, no está en esos detalles como yo, que soy media tontona. Cera. Yo la cera la uso para depilarme las partes íntimas. Por ahí no les interese saber esto. Pero bueno, ya no tenía más. La mía estaba fea, así que fui sacando lo que le quedó. Yo uso la máquina que se enchufa. Y la dejé libre y no tenía más cera. Así que me compré esta que era la más económica. Yo compro la de Pimiel siempre. Pero estaba 1500, 1600 y esta estaba 600. Así que nada. Me traje esta porque hace un montón que vengo que me tengo que comprar. Y no compro nada. Y después conseguí esto que quería. Que lo pagué 600 y pico. Que es un gel de Preal. Es la marca. Ni idea. Lo vi por muchas cuentas que dicen que es muy bueno. Dice gel fijador para el cabello sin alcohol. Fijación fuerte. ¿Por qué? Porque a mí me encanta hacerme esos peinados que te tiras bien todo el pelo para atrás. Así como colita. Creo que una vez, no sé si en algún video anterior, creo que me había peinado así. Ah, para un TikTok me parece, para un baile. Que estoy con una pollera de jean. Tengo el pelo todo así tirado y me encanta. Pero tiene que ser un gel bueno que te fije bien bien. Así que nada, conseguí este y me lo traje. A ver el olor. Ay, tiene un olor lindo. Así que bueno, nada, tenemos gelcito. Que la otra vez había ido y cuando vi los precios de los fijadores y los gel me quería morir. Bueno, y ya la Romy no tenía más plata. ¿Y qué nos faltaba? Nos faltaba la tintura para la cabeza. Que estuve hablando con Flor Chiste, mando un beso enorme. Ella siempre me recomienda y me ayuda con mi pelo. Y ella me estaba diciendo que quizás no me tomó bien el pelo, la tintura, digamos, por alisados o esas cosas. Y por usar mucha agua caliente. Y la verdad, yo soy como un pollo. Me meto en el agua y tiene que estar que pela. Porque si no, con este frío soy re maricona y uso el agua muy caliente. Que sé que daña el pelo. Siempre dicen que traten de lavarse con agua fría o agua tibia. Pero con este frío, a veces voy al baño en campera en mi casa porque no tengo estufa. Imagínate que no me voy a bañar con agua fría o tibia el pelo ni loca. Por eso trato de lavarlo día por medio como para no mandarle mucho encima que le mando el secador. Pero bueno, quizás por eso no me, se me lavó muy rápido. Igualmente en el clip que les dejé antes no se nota para nada como yo les decía. Si les llego a mostrar estas partes de acá atrás,
No, no, es un desastre. Mi hijo me hizo un dibujo, no sé si se los mostré, pero está pegado en la heladera. A veces cuando estamos en el comedor me parece que se ve. Y él me dibujó a mí con pelo largo y tiene la primer parte, me lo hizo gris. La otra parte me la hizo media marrón y la última parte me la pintó de negro. Que Martín cuando lo vio se empezó a reír, me dice, no, 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 perfecto el dibujo que hizo el nene. Me hizo los tres colores, o sea, miren en el detalle del pibe, de que el tipo me dibujó con los tres colores. O sea, no, no puedo estar así con tres colores en el pelo. Así que quería comprarme la Nutriz de Garnier. Estoy hace un montón que quiero probar esa. Y no, está como 2.000 pesos cada cajita. Y yo con este pelo necesito dos pomos mínimo. Y no voy a gastar 4.000 pesos para el pelo. No, la verdad seré una rata. Pero les juro que me duele un montón tener que gastar tanta plata para el pelo. Si es que uno tiene un rubio así como muy lindo, que hay que mantenerlo. Bueno, como que le invertís un poco. Pero un pelo oscuro, dije, no, ni loca. No, aparte, no la tenía la plata. Ya con todo lo que había comprado, no me alcanzaba para tinturas tan caras. Mi mamá me dijo que mire en pigmento una de la marca Vela, creo. Pero no estaba la que ella me dijo. Así que nada, recurrimos como siempre a la económica Isue, que nunca falla. Creo que estaba a 600 pesos. Y bueno, me traje dos. Y me traje dos negro azulado. Y bueno, me pondré guantes para lavarme el pelo los primeros días. Pero me voy a tener toda la cabeza completa. Así que nada, yo sé que hay mucha gente que no le gusta esta tintura. Pero a mí me deja el pelo re lindo, en serio. Ahora van a ver cuando me tiña bien toda la cabeza. Va a quedar espectacular. Así que nada, eso fue todo. Ah, no les conté la del centímetro. Me parece que no se las conté, ¿no? Ahora voy a volver a mirar lo que grabé a ver si se los conté. Bueno, cuando llego, lo primero que hago es irme a la mercería que está, ni bien llego. Voy y pregunto y me dice, me quedó este nada más. Y cuando lo veo, ah, sí, como el que usa a mi abuela para curarme el empacho. Una cara a la señora. Y me dice, me queda este solo por ahora. Bueno, yo, no importa, está bueno, no pasa nada. ¿Cuánto está ese? 900 pesos, me dice. ¿Qué? Le digo, bueno, pregunto y cualquier cosa vuelvo. No voy a gastar 1.000 pesos en un centímetro, o sea, bajo ningún punto. O sea, le estoy pichuleando a la tintura, no voy a gastar eso para medirme el pelo. Uso la cinta métrica de Martín o le pido a mi abuela el centímetro prestado. No sé, mi mamá me había regalado uno. Me parece que me voy a poner a buscar a ver qué hice con el centímetro, pues no lo encuentro. Y por lo que veo están carísimos. Así que centímetro no compré. Y nada, necesito hacer ese video. Porque les voy a adelantar algo. ¿Vieron que yo les conté que tenía como el crecimiento? Que no sé qué pasó con mis pelos, que yo hago así y se me levantaron todos esos pelitos. Yo los otros días, cuando estuve preparando el romero, agarré y me puse dos veces. En una semana lo puse dos veces nada más al aceitito. Lo masajeé todo y después empecé a notar eso de los pelitos. Y yo digo, ¿será que son pelitos nuevos que me están creciendo por el romero que me estuve poniendo? Yo creo que puede ser. Así que dije, bueno, no, necesito ese centímetro, así me pongo a hacer el video de una vez. Les cuento un poquito bien, explayadito, y ya medimos el pelo para ver si va creciendo o no. Yo noto que está súper largo el pelo. Pero bueno, hay que tomar bien las medidas. Y lo probé esa semana sola y no lo usé más. Lo tengo ahí guardado, pero no lo volví a usar. Así que nada, lo voy a preparar así. Vemos si funciona. Porque es muy raro, en serio, lo que me pasó con el temita del pelo. Yo no tenía esos pilinchos ahí. Yo creo que debe ser por el aceite de romero. Así que nada, me cansé. Me voy a callar ahora que ya les mostré todas las compras. Me voy a poner una calcita así cortita y me voy a ir a entrenar porque sí. Para despejarme un poquito, me pongo música. Martín viene tarde hoy. Así que me voy a entrenar y vuelvo después. Seguramente para mostrarles el resultado final de la comida. Quizás haga un tuquito, tengo carne para hacer en el freezer. Así que nada, re bien. Y bueno, eso es todo, nos vemos en un ratito. Hola gente, feliz sábado. Bueno, hoy me reporto re tarde, no grabé absolutamente nada. Bueno, hice bastantes cosas, lavé ropa, doblé, guardé, acomodé la casa. Me puse a lavar, entrené. Así que bastante bien. Ya van a ser las 8 de la noche y nos vamos a juntar con mi prima Robert y unas amigas a comer. Así que ya mismo me voy a ir a bañar. El pelo lo tengo limpio, me voy a lavar el cuerpo
y ya me voy a cambiar. Y nada, y nos vamos para Varela, así que ustedes me van a acompañar. Me voy a planchar el pelo y les voy a mostrar lo que me voy a poner. Bastante común, una remerita metidita para adentro con este jean, la polera, bueno, ya me separé la ropa interior, y unas zapatillitas, las blancas, con seguramente la chaqueta de cuero y una bufanda porque no sé qué frío hacia afuera. Me voy a maquillar lo básico como siempre y nos vamos a ir. Así que nada, me voy a ir a bañar y vuelvo con ustedes. Bueno, ya estamos bañadas. Miren, mi piel quedó tirantísima. Me voy a poner un poquito de crema. Bueno, la realidad es que no sé qué hacer con este pelo. Voy a apagar esta luz como siempre porque me hace demasiada luz. No, hay que hacer. Ahí. Ya lo planché y no sé si hacerme como... A ver, vamos a probar con dos invisibles. Estos pelitos que me crecieron nuevos, o sea, un horror. Hacerme tipo así. Pasa que estas invisibles después se me... como que se me caen. No me agarran bien el pelo. Ese es el problema. Bueno, me las voy a dejar aunque sea para maquillarme. Después de última me las saco. Siempre me queda diferente un lado. Bueno, ya me puse crema. Me voy a poner un poquito de base. Bueno, ahora pasamos al corrector un poquito. Ya no tiene esto. Bueno, ahora voy a sellar con un poquito con estos polvos como para que quede todo ahí y no se corra. Ahí. Bueno, vamos a darle color con este poquito de bronzer. Wow, ¿cómo pigmentó eso? Dios, hace mucho que no uso este bronzer. Y para rubor voy a usar, me parece, estos que estuvimos haciendo reseñas en todas las plataformas mías. Van a encontrar reseña de estos productos y me gustó mucho, así que me voy a poner un poquitito porque este encima es el más fuerte. A ver. Bueno, me parece que me resarpé. Ahora lo voy a bajar un poquito con la brochita de la base. Cuando salga la luz del comedor se me hace que voy a estar maquillada como una puerta. Estos pelos, les juro que me los depilaría. Me los arrancaría. Bueno, algo así.
O sea, hay gente que sella los productos en crema después con más polvo arriba. Yo no le pienso poner más nada. Ahí va a quedar. Bueno, un golazo es. Y para los ojos me voy a poner el mismo bronzer que me apliqué en el rostro. Lo voy a poner así, rapidito. En los ojos. Ahí. Ahora ponemos máscara de pestañas. Que tengo ganas de usar la de Millanelli. Esta que es un juego. Como ahora tengo agua micelar bifásica, entonces la voy a poder usar tranquila. Así después no reniego para sacármela, porque me costaba sacármela mucho con el agua micelar común. Así que vamos con esto. Espejito necesito. Lo que cambia uno, gente, con un poquito de maquillaje, es increíble. Bueno, vamos ahora con lo último, que es el iluminador. Que voy a usar este, que es de Natura, que me encanta. Me encanta. Y labial me voy a poner seguramente cuando llegue a la casa de mi prima, porque creo que me iba a esperar con unos mates. Así que nada, me faltan las cejas y terminamos. Bueno, ahí estamos. Me tiré un toquecito acá de negrito. Cejas hermosísimas. Ya está. Listo. El labial me lo voy a llevar. Y bueno, nos vemos seguramente. Sí, porque acá están los nenes. Matías está mirando series, todo como un caos. Así que nos vemos directamente en la casa de mi prima. Bueno, me olvidé de grabarles cuando llegué a lo de Robert, pero había mucha gente y no se podía. Ahora estamos... Ay, no sé, porque después me dicen por qué no grabo, pero entre la música y hay gente que no quiere salir en los videos. Y bueno, estamos acá cagándonos de frío, esperando a que se desocupe para poder entrar. Ahí dejamos el auto estacionado. Ahí está la Robert, te presento a ti. Y ella es Karen, mi amiga Karen. Así que nada, ahora les muestro lo que vamos a comer. Bueno, gente, ya estamos en casita. Esos matecitos que vieron fue en la casa de Robert. Ya estamos aquí. Con sueño. Sí, tenía mucho frío yo. Y bueno, voy a cerrar el video acá. Y ahora que está la prima, seguramente domingo. Sí, ya sería hoy, porque ya son como las 7 de la mañana. Capaz se copa y me va a teñir el pelo. Miren ese marrón y ya las canas que tengo. Así que vamos a aprovechar que está ella, aunque sea que me tiña atrás. Porque el otro día me dice mi mamá: ay, Romina, qué canas que tenés. Me levantó el pelo así, claro, como yo no me veo acá atrás. Tengo canas de este largo. Vergüenza total. Así que vamos a estar teniendo y seguramente les grabé todo. Así que nada, nos vemos en el próximo video.